¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Esperemos que muy bien. Les habla Eric, su amigo Light Music. El día de hoy ya nos encontramos en el Rock Show 2023 y en Pachuquita Hidalgo. Así que, mis hermanos, y bueno, mis hermanos, para iniciar nos mostraron este bafle, el M215A, que bueno, trae dos componentes de 15 pulgadas para baja y media frecuencia y un componente de 3 pulgadas para la alta frecuencia. Reproduce desde 55 hasta 18.000 Hz y bueno, nos da una sensibilidad de SPL de 132 decibeles pico, un biamplificador clase D de 1500 watts RMS, lo cual lo hace bastante, bastante potente. Y también incluye filtros FIR. Y bueno, mis hermanos, llegó la hora de los subs. Tenemos el M21A. Este es un subwoofer que tiene un rango de 29, 80 hasta 100 Hz en frecuencia de menos 6 dB. Una presión sonora pico de 140 decibeles, incluye también filtros FIR, es un gabinete Bass Flex y bueno, cuenta con un amplificador de 3000 watts RMS para mover este componente de 21 pulgadas con una bobina de 6 pulgadas, un subwoofer bastante potente, bastante profundo, que la verdad se los recomiendo muchísimo. Ahora nos encontramos con el sistema de arreglo lineal más pequeño de la serie Matur, el Matur 206, bafle activo a dos vías, trae dos componentes de 6 pulgadas, un driver para la alta frecuencia de 1.5 pulgadas, el amplificador clase D, como lo suelen ser este tipo de cajas, 350 watts RMS, 128 decibeles de presión sonora pico, también trae filtros FIR. Incluye, bueno, el pole mount para montar sobre tripies, lo cual lo hace bastante, bastante versátil. Y bueno, este viene en un set de 4 cajas. Verte otra vez. También nos tocó escuchar el Matur 210, otra caja de arreglo lineal. Bueno, este su rango es desde los 60 hasta los 18.000 Hz. Y bueno, este tiene una presión sonora pico de 136 decibeles. Trae dos componentes de 10 pulgadas para la media y baja frecuencia. Y para lo que es la alta frecuencia, un driver de 3 pulgadas. Incorpora un amplificador de clase D de 1000 watts RMS para mover lo que son estos tres componentes de alta fidelidad. Y bueno, este también incluye el pole mount para poder colocar sobre subwoofers o sobre tripies. La verdad, eso es de lo que lo hace más, aún más versátil a esta caja. Por supuesto, en combinación con alguna de las cajas de subwoofers. La verdad, me gustó bastante, bastante compacta. Con una presión sonora igual, con un deleite en todas las frecuencias. De verdad, muy, muy rica. Me gustó bastante también esta caja. Excelente equipo el que acaba de sacar la serie M. Y bueno, también escuchamos nuevamente una de las cajas a mi gusto, muy muy personal, de las que mejor se desempeñan y se escuchan, el Matur 208, una caja que reproduce desde los 90 hasta los 18.000 Hz. Trae dos componentes de 8 pulgadas, un componente de 3 pulgadas para la alta frecuencia y bueno, este también, como todos los demás, filtros FIR. La verdad, a mi gusto personal, la mejor caja que sacó Melo. Esta viene con un estuche anaranjado, ¿sí? Vienen dos dentro del estuche. Entonces, ahorita, desgraciadamente, o al ratito puedo echar un poquito más de humo, a ver, para que vean efectos, cómo se puede checar, pero ahorita con el aire es un poquito difícil. A lo que es una máquina de humo,
Esta máquina la presumo mucho, realmente es una máquina muy potente, es una máquina 1500, trae un depósito de 3 litros, viene con PowerCom, entrada y salida, viene con temporizador, se puede manejar manual, control remoto, tiro vertical, tiro horizontal, se puede colgar. Esta máquina Dart Phaser trabaja a dos canales de MX, también trae PowerCom. Esta es un poquito más sencilla, se puede decir, pero esta trae un estuche ya incluido. Esta es la tapa. Entonces ustedes llegan, pueden poner su máquina. Esta nos va a llenar un poquito más lento, pero el tiro va a ser constante. Como ven, lo podemos temporizar también, vamos a estar mandándolo cada X tiempo para que esté enviando. Podemos subir también, si necesitamos un plomo para arriba. Aquí desgraciadamente el aire no me ayuda mucho, pero bueno. Y bueno, mis hermanos, una de las cajas que me faltó grabar fue el NT1000. La verdad, disfruté muchísimo escuchándolo. Un sistema que ya trae su SUBT15 con su satelital. Bastante, bastante potente. Se los recomiendo mucho. Peligrosa.